los padrinos de anillos, pasen. Los padrinos de lazo, pasen. Los padrinos de Biblia, pasen. Los padrinos de arras, pasen. Y también los padrinos de los cojines. Familiares, estamos reunidos en este lugar en la presencia de Dios y de ustedes como testigos para unir a esta pareja en el santo matrimonio. Quiero hablar un poquito a tu espíritu, primeramente a ti, Yuma, porque tú eres el sacerdote, tú eres el hombre de la casa, ¿verdad? Y quiero hablar a tu espíritu para que él te instruya en cumplir como esposo las necesidades de Damaris. Necesitas la asistencia y la instrucción del Espíritu de Dios para poder tú suplir las necesidades de Damaris, tu prometida. Damaris, que el Espíritu Santo te ayude a ser la mujer idónea para Yuma, para que puedas ayudar a Yuma en sus necesidades. También, como tú, tienes necesidad, el hombre también, Yuma tiene necesidad. Di esta declaración y a la misma vez vas a ponerle el anillo. Con este anillo, sello mis votos y te voy a amar para siempre. Vas a estar conmigo y prometo ayudarte en todas tus necesidades. Un aplauso. Gracias. Qué hermoso, ¿verdad? Es poner un anillo. El compromiso de un anillo es algo bien hermoso. Hoy te tomo como mi legítimo esposo. Para que los dos seamos uno. Desde este día en adelante, me comprometo delante de Dios de respetarte, admirarte, porque tú representas a Cristo en mi vida. Hasta que la muerte me separe. Y prometo ayudarte a cumplir el llamado de Dios. En tu vida. Dile, yo prometo protegerte, serte fiel. Voy a orar por ti. Siempre estaré de rodillas buscando a Dios para que Dios te ayude y me ayude a mí. Y dile, con este anillo sello mi amor para siempre, para la eternidad. Tendré la seguridad de que tú y yo viviremos contentos, alegres, felices, llenos de la presencia de Dios. Le voy a pedir a los padrinos de lazo que pasen. El lazo. La Biblia habla del lazo del cazador. Hay un dicho que ya te ahorcaste con ese lazo. Péguese poquito más. Lo hicieron de adrede cortito para que estuvieran más pegados. Pero en verdad, el lazo es la unidad que trae una seguridad. Todo matrimonio que no está fundamentado en la Biblia va a fracasar. Pero ustedes
nunca se aparten del libro de la ley, que es la Biblia. Aunque no esté aquí representada, ustedes que tienen que estudiar la palabra. Solos, aparte, juntos, uno solo, aparte, pero tienen que leer, estudiar, meditar, escudriñar. Porque entonces todo lo que hagas prosperará. Todo les saldrá bien. ¿Por qué? Porque ahí viene la instrucción de cómo amarse, de cómo ayudarse el uno al otro. Y le voy a pedir a los padrinos de Arras, si vinieron los padrinos de las Arras, que ponga en sus manos el simbolismo. Es este. Son unas moneditas para que se vayan a Walmart. Hay un principio, Yuma, hay un principio, Damar, que ustedes ya lo están practicando. Para mucha gente esto es una locura de lo que voy a decir, pero la prosperidad, la abundancia, la bendición y las riquezas y el engrandecimiento en tu trabajo, en tu llamado y el fortalecimiento está basado en el diezmo y la ofrenda. Honren a Dios con sus diezmos y sus ofrendas y verán los cielos abiertos, porque esa es la promesa de parte de Dios, la promesa de Isaías, de Isaac, va a ser establecida en este momento. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser bendecidos, prosperados, enriquecidos, engrandecidos y fortalecidos, porque honran a Dios. ¿En qué? En sus diezmos y ofrendas. Como hijos de Dios, porque esto es para los hijos de Dios, no es para toda la gente, es para los hijos de Dios. Y ustedes tienen la convicción de hijos. Háganlo y verán lo que va a acontecer de grandes bendiciones. Quítate. Los cojines. ¿Aquí hay fotos o no hay fotos? ¿Sí? ¿Es visual? Miren qué bonito. Me dijeron que no aplaudieran, pero denme un aplauso a esta pareja. ¿Eh? Se llega el momento casi final. Sigan volteándose. Voy a declarar lo que Dios va a establecer de hoy en adelante en sus vidas. Padre Santo, yo como ministro de tu reino y por el poder y la autoridad que tú me has dado para bendecir, hoy decreto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los declaro esposo y esposa. Lo que unió hoy tu presencia, Dios, ni el hombre, ni el mundo, ni nadie los separará. Yo declaro y los uno en el santo pacto matrimonial y decreto que tú los guiarás por siempre y para siempre con tus cuerdas de amor. Y hay unas palabras que van a decir antes de sellar. Tratar de hacer esto, señora Yuma, la palabra te amo ya no es suficiente para expresar lo tanto que siento por ti. Eres mucho más de todo lo que le había pedido a Dios. Pienso en todo lo que hemos vivido y me doy cuenta que no importa nada más si tú estás a mi lado. Cuando te conocí, pensé, Yuma es un gran hombre y se merece una gran mujer. Y yo espero Dios me dé la sabiduría y el carácter para ser esa mujer para ti, que te cuide, te ame y te respete. Te amo mucho. Gracias a Dios que
que en sí contigo encontré la felicidad, el cariño, la confianza. Amigos, hermanos, familiares, agárrense los. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los declaro esposo, esposa, marido y mujer. El novio puede besar a la novia. Y todos nos ponemos de pie, por favor. Y ahí va la novia y el novio. Señores, les presento la nueva familia Fabián, Yuma y Damaris Fabián. Buenas noches, familia, amigos. Recibamos con un fuerte aplauso a los padrinos de honor, al señor Armando Moreno y Claudia Pérez. Asimismo recibamos al señor Antonio Ruiz y María Ruiz. El aplauso fuerte para Miriam y Daniel Hernández. El aplauso fuerte para Tina y Salvador Armendáriz. Una celebración de que estamos uniendo una familia. Muchas gracias. Espero que disfruten la noche. El aplauso fuerte para Ceci y Oscar Ortiz. El aplauso fuerte para los papás del novio, el señor José Fabián y Lupita Fabián. Asimismo recibamos a la señora Rocío Rivera y John Benechek. El aplauso fuerte para la mamá de la novia, Patricia Hernández, acompañada por su hijo Jonathan González, Noemí González, Jerica Valenzuela, Yadira Fabián, Joana Romero, Génesis Ramos y Alina Fabián. Otra vez, muchas gracias por acompañarnos y estar todos aquí, por todos los esfuerzos y el sacrificio que hicieron, por estar aquí esta noche. Para los papás de Yuma, para mi mamá, mis tías, mi tía Ceci, que se encargó de todas las decoraciones, los compadres que están ahí en la mesa, mi tía Dina, mi amiga Nancy, que me ayudó mucho, y todos en general por estarnos acompañando. Este es un día muy especial para nosotros y nos alegra que estén aquí. Muchas gracias. Adolfo Sánchez. El aplauso fuerte para José González, para Iván Valenzuela, asimismo Rubén Romero, Michael Toche y Junior Ramos. Asimismo, preparemos fuerte los aplausos para recibir a los novios. El aplauso fuerte para Damaris y Yuma Fabia.
para arriba, para abajo, para el centro y salud.